Hola mi gente, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que van a estar viendo el video ahí. Antes de decirles qué video vamos a estar haciendo ahora, les voy a estar diciendo que los que no están suscritos a nuestro canal se suscriban por favor, nos dejen ese tremendo like, nos compartan si es que quieren y si no, no pasa nada. Pero ahora vamos a estar haciendo un videito de puras mojarritas, mi gente. Y si se cruza algún bagre, también lo vamos a estar echando el sartén. Así es de que ahora me va a estar acompañando. Ya ustedes lo conocen. Saluditos, banda. Así es de que ahí está Jorge, mi gente. Jorge. ¿Cómo cuánto tiempo ya, man, que no hacemos video? Ya más de un año. Yo llevo como unos 6 meses que no subo video. Perdí mi GoPro, banda. Así que puro TikTok. Y como lo de los bagres no lo miran, hay que esperar los huevos. Así es, mi gente. Ya Jorge ya no ha subido video. Yo creo que Jorge ya se está retirando de YouTube, ¿ya? No, nomás que perdí la GoPro. La ahogué. Así es de que, mi gente, ahora Jorge me va a estar acompañando. Y no se olviden, por favor, de irlo a buscar su canal. Aunque él no esté subiendo videos, pero él va a seguir con su canal. Así es de que ya saben cuál es el motivo por el cual él no está subiendo videos. Así es de que, ¿cómo te pueden encontrar, Jorge? Cocinando y pescando con Jorge. YouTube y TikTok. Ahí está, mi gente. Lo pueden seguir en TikTok, en YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Cocinando y pescando con Jorge. Así es de que así lo van a encontrar en YouTube, en TikTok. Así es de que vayan, mi gente, apóyenlo, por favor. No hay video, pero ya vienen los huevos. Así es, mi gente. Así es de que no hay video, pero ahora mismo, que ya viene la época del frío, viene lo mejor, que son... que es la época del guaybas. ¿Cómo lo vas a hacer, Jorge? Así nomás. Vamos a volar en ese río, en ese 150. Así es, mi gente. Así, yeah. Es, así es, mi gente, que así es de que Jorge me está acompañando. Y no se les olvide de apoyarlos, por favor, mi gente. Así es de que, ámale a lo que venimos, ámale. Miren, mi gente, cuando las mojarritas no quieren, hay que salir a buscarlas. Aunque las mojarras muchas veces, muchos las toman como algo fácil para poderlas agarrar, pero llega el momento que también no quieren y se ponen bien rebeldes. Se ponen bien rebeldes. Así es de que me vine por toda la orilla, por toda la orilla, buscando árboles caídos, para de esa forma poder ver y agarrarlas en los árboles caídos. Como por ejemplo, ahí está uno. Vamos a ver si ahí las agarramos. Aquellos están hasta por allá, como unos 5, 6 minutos, 7 minutos. Pero yo me vine por acá, por toda la orilla buscándolas, a ver si las puedo encontrar acá. Así es de que lo voy a intentar subiéndome a este árbol. Tal vez no me caigo, esperemos que no. Y le voy a estar tirando, a ver si me puede el árbol. De allá le voy a estar tirando, a ver si logro agarrar unas cuantas aquí. Si es de que voy a ir yendo con mucho cuidado, esperando que no se vaya a caer el árbol, porque si no, nos vamos con todo el árbol para adentro. Si es de que vamos a ver si agarramos algo acá. Por ahí lo anda una. Vamos a ver. No está grande, pero la vamos a apartar, ya que Jorge dice que hay que completar la comida. Así es de que la voy a apartar por acá. Muy bonita, la verdad. En realidad no está tan pequeña. Así es de que la vamos a apartar por acá. Apartarla porque, para no quedarla sin comer. Ahí está. Thank you.
le pegan unos jaloncitos, pero creo que son pequeñas porque nomás lo andan, lo agarran, lo hunden tantito, como que no se animan. Sí, ven, mira. Ya están buenas, ya está. Ya bien frititas. ¿Para qué más? Unas tortillitas, un limoncito. ¡Ámole! Lo único que no trajimos fue una salsita en el molcajete. Ya como que ya es mucho lo que estamos pidiendo. ¿Está grande una? Sí, men. Vamos a ver por acá. A ver si aquí las encontramos. A ver si por acá las encontramos, porque ya en aquel lado están saliendo muchas chiquitas. Ahí nos viene una, miren mi gente. Solo lo metí aquí y se pegó. Lo metí nada más y se pegó. Esta sí no la voy a dejar ir. Esta sí va directo al sartén. Así es de que esta la vamos a apartar por acá. Esta no la voy a dejar ir por ningún motivo. Así es de que esta la voy a dejar ir, pero al sartén. Así es de que esta la vamos a asegurar, porque si no los quedamos sin comer, según ya luego ya se va a ir. Así es de que solo quedamos yo y Jorge nada más. Una media bañadita porque estén fresquecitas. Así es de que ahí están, miren. Esta es la más grandecita. Así es de que ahí está. Le seguimos. Le estoy tirando sin el flotador, sin plomo, a que se vaya a lo puro natural, cayendo despacio la lombriz hacia la profundidad. A lo puro natural, que vaya cayendo despacito. Si es de que vamos a ver si se nos pega otra acá, ya que pues normalmente ellas se meten aquí abajo de estos muelles. Ellas hacen sus nidos, ellas allí viven. Así es de que vamos a ver si se nos logra pegar algo otra acá. Ahí lo anda una, miren. Ah, no, está bonito también. Está bonito también, miren. No, pues aquí es donde están. Aquí es donde están, aquí abajo. Así es de que también esta la parto por acá. Muy bonita. Bonita, bonita, la verdad. Estas son las que yo andaba buscando. Entonces, que ya no se diga más. Estas meras son las que yo andaba buscando. Ahí la llevamos. Ya casi agarro 8. Y con esas 8 ya basta para hacer una buena cocina. Ya con 8 ya se hace una muy buena cocina. Entonces, ya llevo 4 o 5. Me faltan 3 más. 3 más. Y nos vamos a ver si hacemos una cocina. Por allá Jorge creo que andaba como 4 hace ratito. Así es de que, miren. No, pues muy buenas mojarritas. ¿Para qué más? Le seguimos. Le pegó un buen jaloncito, una por ahí, pero no la aproveché. No la aproveché. A ver si se anima otra vez. Viene otra, mi gente. Otra. Buenísima, buenísima. Estas sí son buenas, miren. Estas sí son buenas, buenas. Buenísima, miren. Buenísima, buenísima. Estas sí son las mojarrotas que yo busco.
Miren. Son las mojarrotas que yo busco. Muy buenísimas. Le seguimos, mi gente. Porque nos faltan como unas dos ya para completar unas 8. Y vámonos a cocinar. Así que ahí está. Vamos a ver si aguanta la carga. Tiene 24%. Va a ser un espare, ¿vale? ¿Será? Es un espare, ¿vale? ¡Oh, sí, men! De una vez se pegó, men. De una... ¡Men! Está grande, men. No, lo trae bien conmigo. No, sí, ven. No, lo trae por un ladito. Si la lombriz la trae afuera todavía, men. Ese viene estigmatizado, men. Es que está chiquito el líder, 10 libras. No, pero ya sí, dale vuelta y arrastralo por aquí a la orilla. Mira, viene bien peleonero, bien chiquito la cazuela. Ah, lo trae bien comido. Sí. Oye, pero no hizo ni ruido, men. Si nomás lo tocó tantito. Miren nada más. Se lució, Jorge. Se lució por la frita. Ahí está, gente. Vamos a ir a ver, porque pues hay que hacer una cocinita ya. Así que, vámonos. Los mejores, mi gente, por otro. No deja comer a gusto. Sí, ¿se fue? No, se viene. Con la misma caña. ¿Sí? Uh-huh. A ver qué es, mira. El espareba no cabecea. ¿No? No. Ya que fuera saliendo un striper, man. Bendito, mi mujer. El espareba. ¿O sí? No, ya empezó a cabecear, el bagre. ¿El bagre? Oh, sí, es un bagre. ¿Bagre? Ajá. Ya comenzó a dar vueltas como remolino. No, mire, ese está bueno. Ya hay para mañana. Llegó con José Comelón. ¿Para un caldito? No sirve, está madreado. No sirve. Está golpeado, Oh, pero sí, es cierto. Está enfermo, creo. ¿Se salvó? Se salvó, está enfermo, Oh, sí, estaba golpeado, men. Se tragó todo el anzuelo, lo vamos a soltar. Déjalo ir a que con vueltecitas que se vaya, men. Está golpeado, Está bien golpeado, men. ¿Eh? Sí. No, ya está bien golpeado. Aquí no pasó nada, dile. Se fue raza, ni modo. Primero que dejo ir en la olla porque está malo. Corrió con suerte, men. Está malo, si no, no lo dejo ir. Sí, si no te hubieras echado un buen caldito, men. ¿Entonces? Sí, no, ni modo. Ahorita voy a agarrar otro. Hay que esperar a ver si sale otro. Le vamos a echar puro adobito. Un achotito para que queden medias rojitas. Y ya estando que queden rojitas, lo que vamos a hacer es algo bien sencillo, mi gente. Bastante sencillo lo que vamos a hacer. Como por ejemplo, ¿qué, señor pescador? Esperar de que el aceite esté caliente y dejarlas ir en el aceite bien caliente. Es todo lo que se tiene que hacer. Así es de que no me pregunte ¿cuál es la receta de las mojarras? Usted solamente agárrelas, ponga a calentar el aceite, no se lave las manos y tíralas de una vez al aceite. Pero ¿cómo me las puedo, con qué las puedo acompañar, señor pescador? Si usted tiene un aguacate, acompáñelas con un aguacate, con arrocito, una ensaladita. Nosotros, porque aquí no tenemos nada para poder cocinar arroz, nada de eso.
con una de las que nos gusta, pero no patrocina. Fíjate que ahorita vamos a poner de una vez a que comience a chillar el sartén. Y vámosle, porque ya las tripas ya piden comida. ¿Verdad, Jorge? Aquí voy a dejar ir el vaso ahorita, mira. Miren, 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 Jorge. Miren los filetes que salieron. Tremendos filetotes. Aquí lo vas a decir. ¿Para qué más, me? Mucha carne. No, ahorita vas a ver un taco bien. Mucha carne. Un taco bien surtido. Miren, gente, esto fue lo que le tocó ahora. Miren, pedazos de carne. Y solamente somos yo y Jorge, nada más. Entonces, ya saben, hay que depredar. Salgan a depredar. Salgan a depredar si quieren comer pescado. ¿Sí? Que haya, pero cuál van a dejar. Entonces, ¿para qué más? Mucha carne, mira. Mucha carne. Lastimosamente ando unos nuevos palitos ahí que se pusieron negros ya. Que eso sí ya no la van a hacer ya. Porque mi intención era hacerlos asaditos. Oh. Sí, lastimosamente se pusieron negros ya. Ay, mi jefe. Sí. Se ponen como la manzana, ¿no? Ajá. Ahí pasa la lumbre más que todo. Miren, mi gente. Doradita, doradita. Doradita, doradita. Ahí le está esperando un pedazote de limón. Y por ahí están unas soditas, las tortillitas, ya un aguacatito. Ya que no agarro nada, voy a agarrar una. Ahí va a agarrar unos horas, miren. A ver si quieren, ahí mira, ¿eh? Ahí está, ahí para agarrar uno. No come, mira, ¿eh? No quieren. No quieren, men. No quieren. No quieren. Está muy caliente el agua. Así es, bien. Fíjate que ahorita estamos haciendo esas mojarritas. Ya para comer, mi gente, porque hay hambre. Fíjate que así los divertimos los pescadores. Y sanamente, sin hacerle daño a nadie. Ya el que quiera venir y pues y se enojarse, se va a enojar porque quiere. La pega azúcar. Va a estar buena la operación de la pena. Ajá, por enojarse de gusto. Sí, aquí, el que no agarra, venga. Sí, y que lo tira ahí, ¿verdad? El que no agarre, venga. Nosotros vamos a dar pescado y nomás se pone a limpiar y a cocinarlo. Todo lo que tiene que hacer, si no agarra, se pone a pescar, a limpiar. Pero algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. Pues sí. Así es de acá. Vamos a ver, mi gente. Ahorita les mostramos cómo va a quedar. Vámonos. Miren, mi gente. Miren, nada, vamos a ver. Y los pescadores no quieren pescar estas mojarritas, dicen de que están muy chiquitas. Muy aburrido. Muy aburrido, dicen. Dicen que quieren sentir adrenalina, ellos dicen. Un striper. Un striper. No hay striper. Quieren sentir adrenalina, dicen. Cuando aquí, la comida está aquí cerquitita. Solo de venir. Y bueno, y a veces ni las mojarras quieren, ¿verdad? No. A veces ni las mojarritas quieren. Bueno, sí quieren, pero no quieren esas, quieren grandes. Ajá. Yo mientras tenga de una pulgada para arriba ya pasa. No, de verdad que sí. No, y esas salen más ricas todavía. Sí, sí, vamos. Mira, está brincando vivo, ¿eh? Va a brincar más en el estómago. Va a brincar con su chilito. Ajá. ¿Cómo de eso? Vamos a comer un aguacatito, mi raza, miren. Ahí están las sodas también. Uh-huh. Mira, los que no comen esparibas, miren. Mira. ¿Para qué más, verdad? Mira, mira cómo se mira, doradita se mira esa carnita. Mira, ve. Regresó en pleno apogeo que lo estaba buscando, mira. Mira.
Sí. Ni modo, pues. Como ya saben que yo no soy deportista, no como lo que se atraviesa. Está buenísimo, además. Lo único que hizo falta un chilito, ¿verdad, man? Un chilito, ah. Una salsita. Para que fuera el taquito bien completito. Pero como no estaba planeado. No estaba planeado. Entonces no lo queda de otra que comer lo que venga. Lo que venga. No, ya con esos taquitos así como están, man. Si, mira. Si tú vas a una taquería, te venden unos tacos donde te dan las puras tortillas. En cambio aquí, mira. La carne parece liga. Ajá. Sí, man. En cambio ahí, imagínate esos pedazotes de carne. ¿Quién no se le va a antojar un taco de esos pedazotes de filete, man? Aquí en orilla del mar. De verdad, que se, con una vista así, ¿verdad? Mirando para allá y saboreando esos tacos. ¿A quién no se le va a antojar, verdad, man? Y la calle esperando su turno. Ajá. Ya que traigan su novia para tener una tarde romántica comiendo. Una tarde romántica. Ahí con la cañita ahí parada. Aquí cocinando con la parrillita esa. Aquí en este parque, aquí puedes amanecer y nunca lo cierran. No, no lo cierran. En este parque no lo cierran. No, no, pues está bien, man. Aquí puedes amanecer. Y ya ves. Imagínate que se traigan unas lamparitas, las ponen ahí. No tiene lámpara porque no se ve nada, está bien oscuro, no hay ni una luz. Pero con una lamparita allá. Bien iluminadito acá, que se pongan unas acá si quieren, para que se miren más románticos en la noche. ¿Para qué más? Una buena llamada de lumbre, ahí está el asador. Oh, sí, pues ahí está el asador. ¿Para qué más? Y luego, pues ya en la tardecita se pone bien fresquecito aquí. De todo el aire que sale ya del agua. Me pone querendón el día, dile. De verdad que sí. Es que, vamos a probar los tacos nosotros también. Pruébalo ahorita para que veas. Bueno, mi gente, nos vamos a comer un taquito nosotros también aquí. Vamos a ver. A ver qué tal sale el del deporte, como le llame. Deportista. El deportista. Hoy está avisando el juego, dicen mi pueblo, dice, alguien va a venir. Va a llevar juego. Vamos a ver qué tal sale, mi gente. Miren. Filetitos. Una de las que nos gusta, pero no nos patrocina, miren. Fanta. La Fanta. Algún día nos va a patrocinar. Algún día. Se pierde todo menos la esperanza. No, la verdad que sí. Aguacatito, miren, ¿para qué más? Ya se come así, mira. Si hay una mujer embarazada, lo siento, pero manden al marido a trabajar. Y cuando no pesca, cuando no trabaja, mándalo a pescar. Está bueno, miren. Está bueno. No tiene mal sabor. No, está más bueno ese que los trae. Nomás que como es el deporte. Ahora cayó en mis manos. Le siento un sabor cool. Como mojarra. Es como la tilapia. Ajá. No le siento ningún mal sabor, ¿no? A mi punto de vista, ese está más bueno que el traito. Hasta así frito y en ceviche. Un callo de ceviche. Bueno, en México se los come mucho. México hace mucho el callo de lubina. Yo aquí me como todos los que agarro. Está bueno. Está bueno. Buen sabor tiene. Ah, sí, buen sabor. Está rico. No, pues imagínense, mi gente, qué pecado que nosotros desde la mañana no habíamos comido. Así es que... Por andar atrás del bici. Ajá. Ahí temprano. No, a las 7, nosotros, bueno, yo pesco mediodía nomás, de aquí hasta las 12 de la noche todavía aguanto.
De 6 de la mañana a 2. Está temprano, me. Bueno, me dijiste, nosotros nos vamos. Dale, Jorge. Estoy ahí para que no haya. Saluditos, raza. Comenten, suscríbanse, denle like. Pongan dislike. Pero algo, algo tienen que hacer. Pongan like, dislike, pero algo tienen que hacer. Comenten, ustedes comenten lo que quieran, pero algo tienen que hacer, ¿verdad? Sí, algo ahí. Se quiere poner un comentario con su signo de interrogación, nomás preguntándose qué es. Algo tienen que hacer. Algo tienen que ver. Así es, mi gente. Cuídense mucho. Que Dios me los guarde, que Dios me los cuide. Y no se les olvide de, por favor, comentar, darle like. Y como dice ahora, dale un dislike si no quiere. Póngale su signito de interrogación, como preguntando qué. Ajá. Pero algo tiene que pasar. De que muchas gracias, mi gente. Esta es una pesca bastante sencilla, de mojarritas. Son de mojarritas, pero no es una especie que usted puede decir, wow, qué gran pesca. Pero usted no sabe lo que significa esto. Una delicia, mi gente. No, y estamos en el lago Daniel. Allá, cada vez que te sacas una de 10 pulgadas es porque traes demasiada suerte. Así es, mi gente. Así es, de que cuídense y nos vemos a la próxima con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¡Vámonos!